Poco más de 700 personas tienen el privilegio de poder vivir en estas calles o de admirar estos paisajes. El aire que recorre este páramo les pertenece y este sol también es suyo. Ojo, que lo prestan a cambio de valorarlo. ¿Es usted un urbanita? ¿Le gustaría que le adoptara un pueblo? Pues hoy está de suerte, porque durante los próximos 25 minutos se va a sentir un cojezano más. Puede que no sea suficiente para aumentar el censo, pero quién sabe, a lo mejor al final de nuestro aperitivo acaba aún con hambre y se acerca hasta Cojeces del Monte. Pueblo de los de verdad, de los de campo, de los de acogida, calles estrechas, casas bajas y gente de toda la vida. El lugar perfecto para perderse o encontrarse. Eso a gusto de cada uno. Y atención, que aquí no hace falta de nada. Lo divino, lo humano y, como no, nuestra propuesta de hoy, que es esta. Su nombre, ya lo descubrirán. Por ahora van a tener que conformarse con los ingredientes, todos de la tierra, eso sí. Nata, queso viejo, queso trufado, gelatina, azúcar y mermelada casera de calabaza, tomate e higos. Cada una por separado, lo de juntarlas depende del comensal. Y ya que estamos todos, vamos a rebobinar y a comenzar. Bienvenidos al aperitivo. Cojeces del Monte puede parecer un pueblo más de los más de 2.000 que hay en nuestra comunidad. Uf, esperen, esto suena a frase hecha. Y ahora que lo pensamos, es más falsa que un billete de 3 euros. No hay dos pueblos iguales por mucho que queramos que se parezcan. Cada uno es diferente, por su gente, por su historia y sobre todo por sus historias. Y la de Cojeces está muy unida a los rezos que en este lugar retumbaron, hasta que un tal Mendizábal los acalló. Y a nosotros no se nos ocurre un lugar mejor para comenzar nuestro día más rural. Buenos días y bienvenidos al monasterio de Nuestra Señora de la Armedilla. Es un conjunto monacal del siglo XV, es un monasterio de los monjes jerónimos, que como veis está en ruinas, pero es nuestro símbolo y el símbolo que nos caracteriza y nos da fama, Cojeces del Monte. Este monasterio es un bien de interés cultural declarado por la Junta en el año 2007, y bueno, es un centro de visitantes continuo, o sea, en los últimos años sobre todo hemos potenciado mucho el turismo gracias a él. Estamos trabajando mucho para su optimización y para su mantenimiento y conservación. Últimamente, sobre todo los últimos 2 años en concreto, firmamos un convenio de colaboración con los amigos del Monasterio de la Almedilla, que nos están ayudando mucho para lograr todos estos objetivos de mantenimiento y conservación de este lugar tan bonito. Hay leyendas sobre él y historias, pero lo que se sabe es que surge por la aparición de una virgen en una pequeña cueva y se ubica aquí abajo. Y a raíz de esa aparición de la virgen, que se apareció a un pastor, se empieza a crear una peregrinación de la zona de Villa y Tierra de Cuéllar, a la que pertenecíamos antiguamente. Llega a ser el centro de visitas, se empieza a construir edificios y acaba siendo un monasterio de Jerónimo. Y desgraciadamente acaba así por la desamortización de Mendizábal. No se valora en esa época lo que se tenía y desgraciadamente pues acaba siendo una cantera, utilizado como una cantera. Y bueno, hasta que llegamos a la época casi actual, en la que bueno, pues se intenta mantener desde hace 30, 40 años, pues se está trabajando mucho para intentar mantenerle, conservarle y mejorarle en la medida que se pueda. Precisamente ahora tenemos unas obras de conservación para mantener un arte. Bueno, pero preséntate tú. Y yo soy Fernando Esteban, el alcalde de Cojeces del Monte, y estoy encantado de que nos acompañéis aquí a Cojeces para conocer nuestro entorno, nuestro bonito pueblo y sobre todo la gastronomía. Tenemos un sitio fabuloso que os voy a enseñar ahora mismo, así que cuando queráis, marchamos para allá. ¿Tienen hambre? ¿Aún no? Pues no se preocupen, que vamos a hacer hambre. ¿Y cómo? Pues con un bonito paseo. ¿Y saben qué es lo que más nos gusta de pasear por nuestros pueblos? Que existe una norma no escrita que dice que la calzada y la acera no se diferencian cuando eres peatón. Vamos, que las fronteras desaparecen. Y pasito a pasito, llegamos al corazón que cualquier localidad que presuma de serlo ha de tener: la Plaza Mayor. Como veis, esta es la Plaza Mayor de Cojeces del Monte, donde nos situamos. Es un pequeño pueblo, pero muy bonito, de la provincia de Valladolid, que se encuentra a 40 kilómetros de la capital, a mitad de camino entre dos pueblos muy especiales, como son Cuéllar en la provincia de Segovia y Peñafiel en la
en la zona de Valladolid, al lado de la Ribera del Duero. Está en un páramo muy bonito, asomado a uno de los tres valles que están ubicados en su entorno. Un sitio con unos paisajes preciosos, con unas zonas muy bonitas para hacer senderismo por sus valles, muy frecuentado por bicicletas. La población tiene 715 habitantes que se duplican en verano. Verano es una época muy bonita, pues tenemos todos los servicios, tenemos piscinas, tenemos polideportivos, frontón y hay mucha actividad deportiva, mucho niño y es un pueblo con mucha vida. Tenemos nuestra querida iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que es una iglesia de gótico tardío del siglo XVI. Nuestro símbolo más característico es la almerilla, que ya lo acabamos de ver. Y bueno, dentro del municipio tenemos varios museos, un espacio de la ciencia que llamamos, de nuestro amigo y profesor especializado en minerales, Alejandro del Valle. Luego tenemos un museo del ayer, que se llama, que son utensilios de labranza de antiguamente. Fuera del municipio tenemos muchas más cosas que ver, como nuestro parque etnográfico de la arquitectura pastoril, que nos enseña cómo vivían los pastores entonces, con sus chozos y sus corrales. Había más de 100 corrales en el entorno de Cojedes del Monte, hemos mantenido uno y le hemos dado una interpretación para que la gente pueda ver cómo vivían entonces los pastores. Culturalmente, Cojedes es un pueblo que siempre se ha caracterizado por la colaboración entre asociaciones y ayuntamiento. Hay muchas actividades durante todo el año que mueven mucho a la gente y sobre todo destaca una, que es el grupo de teatro La Solana, que hace muchas actividades durante todo el año también. Y gastronómicamente, pues tiene varios establecimientos y destaca sobre todo el Mesón Marjovelli, que recientemente ha sido premiado como la mejor torrija de España. Os acompaño hasta allí y podéis comprobarlo vosotros mismos, lo que tienen allí y lo que nos pueden ofrecer. Tranquilidad, familia, que ya se ha acabado la hora del paseo. Ahora lo que toca es hacer un alto en el camino, guardar la cámara de fotos y recuperar las energías gastadas. Así que nos vamos con el señor alcalde, porque como dijo aquel, es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde o no sé qué. Y después de este galimatías, nosotros, para ser sinceros, lo que queremos es comer. Bueno, chicos, pues como lo prometido es deuda, como ya os he presentado un poco lo que es nuestro municipio, Cojedes del Monte, ahora os voy a presentar a Yolanda, que es la dueña del establecimiento en el que vamos a tomar un aperitivo, que yo creo que ya va siendo hora. Bueno, pues hola, yo soy Yolanda, soy la dueña de Marjovelli, el único restaurante que hay en el pueblo, y bueno, entrar y os enseño lo que tenemos. Venga, vamos para adentro. Y lo que tenemos es esto, sencillez en la forma, pero no en el contenido. Un mesón escondido en una casa de las de antaño, una casa que comenzó cerrada y que ahora abre sus puertas a todo aquel que desee atravesar el dintel. Aquí, lo mismo se puede comer como que se puede dormir. Vamos, el menú más completo que puedan encontrar al sur del arroyo del Cojedes. Pero dejemos que sea Yolanda la que nos presente la que es su casa. Veamos cómo se comporta como anfitriona. El examen ha comenzado. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí en Marjovelli. Presentaros a Modes, mi... Mucho gusto, caballeros. Mi superayudante, mi apoyo logístico. Siempre está aquí conmigo, apoyándome. Llevamos aquí ya 15 años, a pesar de que llevamos dedicándonos a la hostelería ya 26. Lo que pasa que, bueno, en un principio empezamos con un edificio en alquiler, le tuvimos que abandonar. Curiosamente, esto que era una vaquería, lo acababa de arreglar mi padre como merendero para pasar los fines de semana con sus amigos. Y pensamos, bueno, ¿y por qué no ahí nosotros nos montamos nuestro bar especial y damos al pueblo ese servicio del que carece, que era el de restauración? Pues pensamos que a lo mejor sería una buena idea y desde entonces estamos aquí. Al año siguiente, la casa que tenemos al lado la rehabilitamos y la convertimos en casa rural. Ya 15 años aquí, dando de comer al personal y a todo el que viene por aquí, todo el viajero, la gente que viene a trabajar, y la verdad que estamos muy contentos. Armonía, cariño, coges a la gente cariño y simpatía y esas cosas y bueno, bien. ¿Y cómo se porta la jefa? Bueno, aguantar, ya llevo 26 años, ya me da igual todo. Claro, esto no deja de ser un pueblo pequeño. Entonces, cuando te falla el comedor, pues a lo mejor tienes una familia alojada.
y cuando la casa está vacía, pues a lo mejor tienes gente comiendo. Entonces es una cosa que se compagina muy bien. Lo de los premios fue una... Un colega, una auténtica casualidad. Mira, hubo alguien que me dijo, ¿tú quieres que se conozca tu pueblo, que sea visible? Apúntate a todo. Y le hice caso. El caso es que no pensábamos que apuntarnos a todo iba a salir tan bien, porque hasta que no hemos ganado la primera vez, ¿qué fue lo que ganamos la primera vez? Ah, el pincho al mejor maridaje en el concurso de pincho de Valladolid. Pues dijimos, ahí va, algo estaremos haciendo bien, porque para ganar y tal, y que le guste a la gente, bueno, pues venga, vamos a seguir y vamos a intentarlo aún más con esfuerzo. Ya no solo porque se conozca el pueblo, sino porque parece ser que no lo hacemos tan mal. Y bueno, pues llevamos 2 años presentándonos a concursos. Hay concursos en los que te seleccionan, otros que no, pero bueno, en los que nos han seleccionado hemos tenido, salta a la vista, muy buenos resultados. Venga, nos vamos a creer que no os esperabais los premios, pero ya que estamos, seamos sinceros, los trofeos no se comen, salvo en algunas ocasiones. Y nosotros lo que de verdad queremos es saber qué propuestas fueron las que os permitieron saborear las mieles del éxito. Ahora mismo tenemos una pequeña selección de algunas de las cositas que han participado en algunos concursos. Por ejemplo, tenemos Axiomático Proverbial. Este pincho ganó en el año 2017 el mejor maridaje en el concurso de pinchos de Valladolid. Tenemos La Torrija, que es la mejor torrija de España, que le hemos ganado este año en León. Tenemos El Odre de Cana Malmel y Melón, que es el campeón del concurso de alimentos de Valladolid, en el concurso de pinchos también de la provincia de Valladolid. Y bueno, luego tenemos pues las típicas tapitas que solemos poner, oreja rebozada, chorizo frito, tortilla, morcilla empiñonada. Tenemos los minis. A nosotros nos gusta llamarles minis porque aquí siempre con la caña y el vino, pues nos gusta regalar un pinchito, los pinchos by the face que decimos. Entonces claro, hacemos pinchitos minis y bueno, a la gente les pirria el de jamón con tomate, por ejemplo, o el de pollo con melocotón que le tenemos aquí, los de huevo de codorniz con chorizo. ¿Y tú cómo acabaste de cocinera? Pues mira, no sé, las circunstancias de la vida también. Cuando yo tenía 8 años, mi madre abrió un negocio, una carnicería. Entonces, claro, o me hacía la comida o no llegaba a mi horario al colegio. Por consiguiente, ya con 8 años ya empecé a cocinar para mis hermanos y para mí. Ya te he contado que hace 25 años abrimos un bar en otro local y ahí, bueno, pues vimos que la gente que venía de fuera a trabajar necesitaba que alguien les diera de comer y así empecé dando comidas y tal hasta que hemos llegado a este punto. Un punto que la verdad no me había esperado yo jamás en la vida llegar a donde estamos ahora mismo. En Castilla y León viven 2.519.875 personas, número arriba, número abajo. ¿Te atreverías a hacer un pincho para cada una de ellas? ¡Uy, madre, qué complicado! Como no fuera en la calle sí, o ahí en Fuentecita, o en el convento de la Almedilla, o en la plaza de la iglesia, ¿por qué no? A ver. Te voy a decir una cosa, estoy segura de que si nos lanzaran un reto así, aunque fuera yo sola, todo el pueblo se volcaría en ayudarnos a conseguir un reto de esos. Vamos a evitarnos la movilización del pueblo entero y nos conformaremos con una pequeña muestra. ¿Pero qué pincho escoger? ¿Quizá el odre mel y melón por aquello de no saber qué narices es? ¿O por qué no un axiomático proverbial que con ese sugerente nombre tiene que estar bueno? ¿O tal vez Yolanda escogerá la torrija campeona? ¡Jo, chico! ¡Qué sin vivir gastronómico! Bueno, pues como somos abanderados de la cocina tradicional y como os hemos dicho, hemos ganado el pincho Alimentos de Valladolid este año, que ha sido su primera
edición, he pensado que lo mejor sería enseñaros cómo hacemos el odre de Canama al melimelón, que es como se llama este pin. Tiene una historia. Le hemos llamado el odre de Canama porque Canama era un pastor que vivía en lo que ahora en la actualidad se conocería como Turquía. Entonces Canama iba con sus ovejas por el desierto y llevaba una bolsa hecha con el estómago del rumiante que se llamaba odre. En ese odre echó la leche de sus ovejas y con el movimiento de andar de aquí para allá en el desierto, esa leche se convirtió en queso. Entonces siempre se ha dicho que aquel pastor Canama fue el que descubrió el queso. ¿Al melimelón por qué? Porque lleva mermelada. Melimelón es una palabra de origen griego que significa miel y manzana, que era con lo que originariamente se empezó a hacer la mermelada. También es verdad que hay una leyenda que dice que en tiempos de María Estuardo se puso enferma y los miembros de su corte, que eran franceses, decían María está malade. Y claro, de ahí viene la palabra mermelada, porque le daban naranja de Valencia mezclada con azúcar como medicina. Y entonces, pues claro, los ingleses gustan de decir que aquella es la historia de la mermelada. Yo prefiero darle esa raíz griega porque, bueno, por lo menos es más de nosotros. Bueno, voy a empezar. Lo de la leyenda ha estado muy, muy bien. Pero algo que es muy nuestro es conocer los ingredientes del odre. Vamos, es una de las tradiciones del aperitivo más arraigadas y, por supuesto, sagrada. Los ingredientes son muy sencillos. No tenemos nada más que nata, queso, un queso que es de la marca Alimentos de Valladolid, de Campo Oveja, queso trufado, queso viejo, gelatina y azúcar. Esto por un lado, para hacer nuestra crema de queso. Es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es montar la nata y por el otro lado mezclar el queso trufado y el queso viejo con un poquito de leche y gelatina. Esta mezcla la juntamos con la nata montada y dejamos que repose un poquitito. Y luego vamos a por las mermeladas. Las mermeladas son especiales porque son de nuestro huerto. Vamos a utilizar de calabaza, de tomate y de higos. Nosotros las mermeladas nos gusta hacerlas muy rebajaditas de azúcar. En vez de poner un kilo de fruta por un kilo de azúcar, echamos como medio kilo de azúcar como mucho. Y bueno, nada, pues vamos a empezar a emplatar el postre, que es muy sencillo. Empezamos con la mermelada de tomate y añadimos un poco de la crema de queso. Ahora de higos y otra vez queso y finalmente de calabaza. Y ahora para decorar vamos a colocar una frambuesita que también hemos plantado en el huerto y una gominola que hemos hecho con la mermelada de calabaza. Simplemente es coger la mermelada de calabaza y mezclarla con unas hojas de gelatina. Las tiramos y cuando solidifica se queda así. Cogemos una pieza de molde y hacemos. Y ya tenemos nuestro pinchito de Alimentos de Valladolid. Vamos a acercarnos a estas amigas que están tomando un cafetito y les vamos a dar a probar nuestro pincho a ver qué les parece y qué nos dicen ellas. Atención que llega el momento de la cata. Cata con mayúsculas y en sentido literal. Y recuerden que no estamos en la ciudad, estamos en Cojeces del Monte, donde las cosas se llaman por su nombre y donde el quedar bien no está de moda. Si algo gusta, van y lo dicen. Y si no gusta, pues fuera complejos. Se dice y punto. Bueno, aquí tenemos a unas buenas clientas. Son de toda la vida, de aquí del pueblo. Os puedo decir que Valentina incluso hasta es influencer en Instagram
y bueno, han venido a probar nuestra tapa Premio Alimentos de Valladolid, a ver qué las parece y qué nos cuentan. Ahí tenéis, chicas, podéis probarlas. Pues muy ricas, está yo. No sé yo, pero la estrella también nos tenemos que comer. La estrella, por supuesto. Esa es la más importante. La estrella también, yo tengo la estrella. A ver, empecemos por la estrella. Bueno, lo primero, yo digo, tengo una boca muy agradecida. Me he comido y todo me sale. Ya me he comido la mitad de la estrella. Así que esto no va a ser menos. Yo ya me la he comido también. Muy rica, está muy rica. Pues está muy rica, Yoli, ¿eh? Ya se lo he dicho. Esto está buenísimo. ¿Esto qué es? ¿Calabaza, Yoli? Sí, esa es una gominola que se hace con mermelada de calabaza que hacemos nosotros de nuestro propio huerto. ¿Está? Todo está hecho. Son tres tipos de mermelada diferente y las tres están hechos con productos de aquí, de Cogeces del Monte. Calabaza, tomate e higos. Está rica, ¿eh? Es que claro, con la huerta que tenéis, no me extraña que te salga todo tan bueno. Está riquísima, Yoli. Y ahora vamos a probar la nata, que yo sé que es especial siempre. Pues sí, la crema de nata y queso la hemos elaborado con queso trufado de Campo Oveja, que también es una marca que está dentro de Alimentos de Valladolid, y queso viejo. Bueno, no tiene más misterio, es muy sencillito. Y yo creo que hay muy resultón y está rico, ¿verdad? El higo también, muy bueno, ¿eh? Ah, el higo está aquí debajo, ¿no? Claro, sí. Ah, claro, mira. Urga. Concha, sí, urga. Aliguito, aliguito caliente. Urgando vienen las cosas, Concha. No hurgues mucho por si acaso. Bueno, depende. Está muy bueno. Y saboreándolo muy bien también. Muy rico. Está muy rico, Yoli. Y la fresita ahora, en estas épocas, bueno, tú tendrás de todo, claro. Porque si no, yo digo, ¿de dónde salen ahora? Tú tienes de todo. Para el próximo postre, ya sabes. Ahora. Ya se lo advertimos. Nuestro jurado ha dictado sentencia. Ha preguntado, repreguntado y requete repreguntado. Pero claro, como todo juicio, hay que pronunciar el veredicto. Yolanda y el Mario Belli se enfrentan al momento cumbre del aperitivo de hoy. ¿Preparadas? ¿Listas? Chicas, la palabra es vuestra. Entonces hemos quedado que bien, ¿no? Que está muy rico. ¿Está dulce? Yo te doy un 10. ¿Como la torrija? ¡Ay! La torrija es muy rica. Es distinto, claro. Es distinto. Hombre, es que daros cuenta que la torrija se ha ganado el premio de... A ver, el primer premio. De todo Castilla y León. No, de España. Y de España. De España. Yo, para mí, como no me gusta la fresa, quito la fresa. Frambuesa, es frambuesa. Frambuesa. Pero solo el atomito que tiene ahí, pues ya... Pero también tiene otro sabor diferente. Claro. Pero bueno, yo al revolverlo todo... Yo voy a dejar esto porque veo que a lo mejor no tiene más, para que lo pruebe mi marido. ¡Chumi! ¡Ven aquí, Chumi, hijo! ¡Ah, mira, Les, está...! Que acaba de llegar, mírale. ¿Llego a tiempo? Buenos días tengan ustedes. Es que te haces de rogar, ¿eh? No puede ser. Siéntate, coge una silla. Bendito sea Jesús entre todas las mujeres. También. Toma, cariño, no prueba mejor esto dicho. De ello. A ver qué te parece. A ver qué te parece a ti. A ti que te gusta tanto el dulce. A ver, venga, tú sigue, Yoli, preguntándonos a nosotras cosas. Espera, que el sabor es hecho. Hombre, lo diga. Está muy rico. Muy rico. Como todos los días. Muy rico. Muy bueno. Ay, esto es amor. Pero hablando de amor, ojito el que sienten nuestras juezas por el Mario Belli y Yolanda. Lo más grande. Bueno, madre mía. Lo más grande. En atención. A todo y en todo. En todo. En demorarse con la gente. Sí. A ver, vamos, es que, entiendo. Un 100. Es que sí, aquí sí, tenemos sí. Las águedas, por ejemplo, que hacemos dos comidas. El primero y el segundo día, que en otro sitio solo es un día. Nosotros son dos días. Y a ver, ¿quién nos hace la comida? Pues Yoli, ¿quién nos va a hacer? Si no tuviéramos a Yoli, ¿qué? Tendríamos que salir un catering o mojarnos nosotras. Y si es nuestro día, nuestro día. O salir no fuera. No queremos guisar. Pero ¿sabes? Eso es más grande modesto que Yoli, ¿eh? Bueno, va. Es grande. No, eso me encantó, la verdad. Y además, mira las comidas. Yoli es de Che. Bueno, qué comida. Y es una chica que es muy agradable. Mucha cantidad, ¿sabes? Sí, muy simpática, que es el todo. Me voy a ir porque me van a sacar los colores todavía. No, es la verdad, Yoli. Y ya está. Y estos ratos de que vienes, te sientas aquí con eso es. Y la chimenea encendida ahora en el invierno. Esto es maravilloso.
No lo hay en todos los sitios. Ah, ¿eh? Claro que no. Y seguro que se preguntan de dónde narices hemos sacado a este jurado. Nosotros tres somos de Cogeces. Y nosotras dos, no, no somos de... Yo soy de Pozaldez, pero quiero Cogeces a morir. Y yo soy de Valladolid, pero vamos, estoy integrada aquí perfectamente, desde hace muchos años. Y vamos a ver... Que venga mucha gente. Cuanto más, mejor. Pero dentro de que venga mucha gente, pues que también un día, como me pasó a mí, que nos acoja a los que vengamos en ese mogollón de gente. Bueno, Valentina, ya, pero, hija, pero también hay que ser condescendientes. Un poco, hija, por si favor. Nosotras que estamos aquí tenemos que esperar otro día, pues hoy esperamos. Ya, pero ya que venga de fuera, me parece que no, Yoli, a no ser que ya sea imposible, de que no entren ni en el mesón, ni en los... salones que tiene ni nada, pero si no ella no dice que no a nadie. No, hombre. Y además es que de verdad que las chicas. Yo a veces vamos mi madre y yo, oye, pues no tengo ganas de hacer la cena, pues vamos que nos haga Yoli. Y si no fuera por ella, ¿dónde íbamos? Nos teníamos que salir del pueblo. Ahí está. Esto tenemos que cuidarlo y agradecerlo que tenemos aquí. Tenemos una mala noticia que darles. La adopción ha terminado. Ahora cada mochuelo a su olivo, pero no se nos pongan mustios que quien quiere tener pueblo puede tenerlo. Quien busque cosas auténticas seguro que las encuentra en lugares como Cogeces del Monte y el Mario Belli. A veces merece la pena alejarse de los semáforos, del bullicio y del ritmo acelerado para conocerse y reconocerse. Y si es con buena compañía y gastronomía, mucho mejor. Nosotros dejamos a los vecinos de Cogeces ya tranquilos y marchamos a otro lugar. Ustedes busquen también su próximo destino.